A veces suceden cosas tan raras, tan especiales, que no me atrevo a contar. No por temor a la mofa, sino para que no digan: Victoria se ha vuelto loca. Pero el deseo insistente de la comunicación me impulsa, me acicatea y cedo. Ya hablando estoy. Caminaba pensativa, fija en mi mente una idea, cuando al doblar una esquina divisé a la marinera. Me detuve sorprendida. La marinera, no es broma, la marinera limeña, la marinera en persona, pasó muy cerquita a mí, rozando casi mi cuerpo. Caminaba presurosa, hermosa, graciosa, altiva. Tan rápido se alejaba, tan segura iba de sí, que sin pensarlo dos veces sobre mis pasos volví. ¡Marinera! 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 No volteó, ni hubo en ella el menor gesto que indicara que me oyó. ¡Qué extraño! ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ella tan sensible y franca, ¿no le ha gustado mi voz? A usted también se la hizo, tampoco le contestó. Me dijo un guapo moreno que observaba mi estupor. Ya ve usted, ni me ha mirado. ¡Ella es así! ¿Por qué, pues? ¿Se le han subido los humos porque reina y señora es? No creo. Será tal vez que el nombre no le ha gustado, porque lo de marinera fue posterior. ¡Eso no es! Hace apenas unos días, lo mismo a mí me ocurrió. Apelé a su antiguo nombre, ¡Zamacueca! No volteó. ¿No le hizo caso? ¡Ni caso! ¿No le gustó? ¡Qué sé yo! Lo cierto es que sin mirarme al lado mío pasó. Y llevo algunas semanas enquistado en esta esquina, esperando que se rompa esta imaginaria inquina. ¿Y qué va a hacer usted? ¡Sabe Dios! Pero tengo una esperanza, porque ahora somos dos. Ya recurrí a varias tretas, ninguna fruto me dio. Tocale el turno usted, amiga, urge en su imaginación. ¿Qué cosa hay que hacer para que escuche, se detenga y responda? Si está disgusto con su obra, si siente satisfacción. ¿Eso va usted a preguntarle? ¿Y usted? Pues eso yo no. A mí me importa saber el lugar donde nació. ¡Eso es fácil! ¿De dónde es? Dicen que de España. ¿Ah, sí? ¿No está de acuerdo? Pues no. ¿Africana entonces? No. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Soy acaso una divina que misterios develará? En todo caso, de bruja no tengo más que la cara. ¿Que somos dos? Aceptado. ¿Que una idea ha de brotar? Dígame, ¿de la guitarra las cuerdas hace trinar? ¡Perfecto! ¿Dónde aprendió? Por tradición, ¡re perfecto! Mañana a esta misma hora la esperamos, ¿sí? ¡De acuerdo! Al otro día en la esquina no vino solo, eran dos. Su hermano, gran cajonero, y él, amo del bordón. Lo inesperado ocurrió, el milagro apareció, cautivando con su gesto, hipnotizando bailó. Olvidamos las preguntas ingenuamente planteadas, la vida de ella emanaba como diciendo: ¿qué importa? ¿Qué cosa puede importar el lugar donde nací a quien vibra y vive en mí? No respondo a ningún nombre, bailo en tierra o en tapiz. Para vivir falta no hacen pergaminos, flor de lis.
mientras existan guitarras, dedos que sepan teñer, percusionistas con fibra, voces rajadas con fe, yo estaré presente, viva, pues la danza es eso, eso es. Eso que no se remeda, eso que no se cuenta un, dos, tres, es orgánica, sentida, brota del alma, del ser. ¿Quieren saber mi origen? ¿De dónde realmente soy? Pues de aquel que vibra y siente, víveme y a ti me doy.